Bueno, empezamos eh, esto que pretende ser un, un curso de matemáticas, un curso eh, orientado a, a aquellas personas que se muevan entre el, lo que podríamos llamar el bachillerato, ¿eh? primero, segundo de bachillerato, especialmente segundo de bachillerato, y el, las matemáticas de primero de una facultad de ciencias. ¿eh? Eh, lo digo porque en buena parte eh, lo, los conceptos que se manejan eh, están un poco eh, que si vamos a manejar en este curso están en la frontera eh, que es el tipo de alumnos que, que yo habitualmente tengo en en las facultades de ciencias, son alumnos que vienen del segundo de bachillerato y que el temario no deja de ser una continuación, en gran parte un repaso, una, una, una visión un poco más compleja, más reposada tal vez, más intenta ser más comprensiva de lo que se ha visto en el bachillerato. Por lo tanto, es un material que puede ser útil para, para perfiles de este tipo, ¿eh? personas que se mueven... Entre, entre el bachillerato, que les puede ser útil ya prepararlo en, con la orientación que yo voy a, za, a dar en este curso, y alumnos de, 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 ya de, de primer curso de, de una facultad de ciencias. el, el, el enfoque va, ya, va, ya veréis, es un enfoque centrado eh, en el concepto de relación y el concepto de función que ahora precisaré. Y eh, bueno, es un intento de, 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 sobre todo de, de reflexionar sobre los conceptos matemáticos. Y una de las cosas que más me preocupa es siempre el, 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 el hacer comprender a, a mis alumnos que, que no hay que entrar en mecanismos, o sea, que los mecanismos es bueno conocerlos y, y tenerlos en, en forma de rutina, ¿eh? pero siempre y cuando sepas lo que estás haciendo. Y esto es fundamental. Y muchas veces, eh, eh, los profesores de matemáticas nos, nos olvidamos de esto, que las matemáticas son algo eh, que obviamente hay un mecanismo detrás, como en toda, en, en toda disciplina hay unos mecanismos que conviene eh, de alguna manera rutinizar, hacer rutina, saberlos mecanizar, pero al mismo tiempo hay, hay que entender lo que estamos haciendo. Y esta es un poco... La, la intención de este curso, como, como ya veréis. Bien, parte de la base, el concepto de matemática, bueno, se puede definir de, de muchas maneras. A mí me gusta definir la matemática como la ciencia y la ingeniería de las relaciones y funciones. O sea, en el fondo, se puede decir que es una ciencia de, que estudia eh, el concepto de, de relación ¿eh? y el concepto de función que es un tipo ya veréis especial de relación, pero en pues, el fondo es una es la ciencia de las relaciones. ¿no? Tú puedes preguntar a un, a un estudiante de biología qué es la biología, pues la ciencia que estudia la vida, ¿no? ¿Qué, qué es la sociología, la ciencia que estudia la sociedad, ¿eh? eh, etc. ¿no? Son definiciones prácticamente automatizadas. ¿no? La medicina que estudia pues la, la, la patología y la, la resolución de las patologías, ¿no? Eh, ¿qué, pero qué estudia la matemática? de hecho podríamos decir que estudia algo tan abstracto y tan general y que está en todas, está en todas partes como es el concepto de relación ¿eh? y, como, y el concepto de función como un tipo especial de, de relación, un tipo que es el más importante como ahora veremos, pero esta es un poco la... y, y, y también me gusta decir que es una ingeniería porque muchas veces la, las funciones las, 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 las conformamos, las creamos, las... La, la, hacemos ingeniería de ellas, ¿no? o sea, de alguna manera las, las montamos para, para uh, que nos sean útiles en la vida real. ¿no? Entonces me gusta mucho uh, emplear esta definición de matemática como la ciencia y la ingeniería de las relaciones y de las funciones. Vamos a, a, a definir lo que es una, una relación matemáticamente. Todos entendemos lo que es una relación, así... A, a nivel, digamos, popular, ¿no? Dos personas, pues, se conocen, están relacionadas, ¿no? Dos personas que se mandan un WhatsApp están relacionadas, ¿no? Eh, dos personas que, que discuten se están relacionando. Dos personas que, que se aman están relacionando. Dos personas que, que, que estudian juntas se están relacionando. El concepto de relación, ¿no? Pero, bueno, evidentemente, ahí... En, en, todas las ciencias manejan el concepto de relación, buscan qué relaciones hay entre las cosas, qué relación hay entre este comportamiento y, este, y el tener eh, o no esta patología. ¿no? Ahí está relacionado ¿no? fumar con bronquitis crónica o no lo está. ¿no? Eh, hay relación, eh, tienes más posibilidades, hay conexión. ¿eh? Eh, y ya no digamos pues, cualquier disciplina como la física, etcétera, que está manejando continuamente relaciones. Por eso utilizan continuamente matemáticas, claro, porque, porque las matemáticas, podría, como ya he definido yo eh, hace un momento, eh, se puede entender como, eh, como la ciencia y la ingeniería de las relaciones eh, y de las funciones. Y, y, y estas relaciones, estas funciones, especialmente las funciones, las utilizamos en todas las ciencias para de alguna manera modelizar para representar matemáticamente fenómenos reales. Bien, un primer, una primera aproximación a un concepto que es necesario para definir el concepto de relación, que es el concepto de conjunto y el concepto de subconjunto ¿eh? y el concepto de producto cartesiano de dos conjuntos. Esto va a ser necesario y entonces pues, lo, lo, lo propongo en primer lugar. Un conjunto en matemáticas. Es, y esto es muy interesante porque veáis, para que veáis la, que, que partimos de una, de una concepción muy general. En matemáticas las, las definiciones son tan generales que nos permiten adaptarnos a cualquier ciencia, a cualquier ámbito del conocimiento. Esta es la potencia y la, y la pasión que tienen las matemáticas. Es esta, ¿no? El hecho de que, de que esta generalidad a la hora de de manejar los conceptos es aplicable a todos los ámbitos. Por eso las matemáticas, la estadística, como matemáticas que son, eh, se utilizan en todos los ámbitos del, del conocimiento. ¿no? Bien, pues un conjunto es una agrupación de entidades cualquiera. <laughs> una definición tan... Tan general como esta, un conjunto es esto: un conjunto de, de, de personas, de alumnos, un conjunto de, de ciudadanos de un país, un conjunto de instrumentos de una orquesta, el conjunto de eh, números reales, el conjunto de números naturales, eh, el conjunto de, de, en fin, de números fraccionarios, ¿no? de números eh, eh, racionales que llamamos en matemáticas, en fin. Un conjunto es una agrupación de entidades reunidas según un criterio cualquiera. ¿eh? El conjunto de libros de una biblioteca. ¿eh? El, el, el conjunto de pacientes con una determinada patología. Esto es un conjunto. Una agrupación de entidades cualquiera. Y un subconjunto es una parte de este conjunto. Un, como lo he dibujado aquí, una parte de este conjunto. Si este es un conjunto, pues una parte de un conjunto es un subconjunto. ¿eh? ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es el producto cartesiano de dos conjuntos? Bueno, normalmente lo representamos en, con los ejes que llamamos cartesianos, ¿no? de Descartes. ¿no? Eh, lo, 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 lo ejemplificamos así y decimos que un producto cartesiano es todos los puntos que comparten, eh, todos los puntos que comparten un elemento de un conjunto y otro elemento del otro conjunto. ¿eh? Eh, yo yo siempre le digo a los alumnos, es como cuando jugamos a los barcos, ¿no? ¿Qué, qué, qué ponemos? Los barcos los ponemos en, en, en dos ejes de coordenadas, ¿no? Eh, y es un producto cartesiano. Normalmente ponemos números aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por ejemplo, y aquí A, B, C, D. Etcétera. Y entonces lo ponemos los barcos y el rival nos dice el 7-8, agua, el 7-5, tocado, ¿no? Y así sucesivamente. Esto es producto cartesiano. Estamos utilizando el concepto de producto cartesiano. Por lo tanto, definimos en matemáticas el producto cartesiano y lo escribimos normalmente así, como A, conjunto A, eh, producto cartesiano con el conjunto B, como el conjunto, normalmente lo escribimos de esta manera en matemáticas, como el conjunto de las parejas, de las parejas, ¿eh? de las coordenadas, ¿no? 7A, 8B, ¿no? Eh, 2C, ¿eh? ¿vale? Eh, en el juego de los barcos, repito. Bueno, pues aquí A y B, un A de aquí y un B de aquí, quedará un puntito aquí, que A pertenece a... Este A minúscula pertenece a A mayúscula, el conjunto A, es un elemento, decimos, eh, del conjunto A, y B eh, es un elemento del conjunto B. Tenemos un B concreto y un A concreto, pequeñito, eh, del de, de cada uno de los dos conjuntos del producto cartesiano, pues el puntito eh, que, que, que está, eh, eh, digamos, en la línea eh, eh, que parte de B y la línea que parte de A es lo que llamamos eh, el elemento A. Minúsculas. ¿no? Bueno, pues todas las parejas posibles que se puedan hacer combinando elementos de A con elementos de B, esto le llamamos el producto cartesiano de los conjuntos. Muy importante, obviamente, porque va a ser la base de, del concepto de relación, porque cuando nos relacionamos, nos relacionamos con con otros o con nosotros mismos también ¿eh? porque puede ser que aquí tengamos a con a ¿eh? el mismo conjunto producto cartesiano con el mismo conjunto pues yo podría hacer un producto cartesiano de a con a con el mismo ¿eh? de acuerdo Y obviamente pues los puntos a, a a a minúscula b b minúscula c c minúscula serían eh, el, 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 el mismo individuo que se relaciona con el mismo. ¿eh? ¿De acuerdo? Bien, en todo caso, estos tres puntos de partida para definir el concepto de relación desde el punto de vista matemático. Una relación es, en matemáticas, un subconjunto del conjunto cartesiano de dos conjuntos, del producto cartesiano de dos conjuntos es un subconjunto. O sea, del conjunto que, que constituye el producto cartesiano de dos conjuntos, eh, eh, de, de allí eh, delimitamos un subconjunto. Fijaos, yo tengo aquí el producto cartesiano de A con B y esto de aquí es un subconjunto, es una parte, este elemento de aquí, este que marco aquí, no está en este, en este, en, este, en esta relación. Eh. Por lo tanto, no forma parte de la relación. Todos los que están aquí, todas las parejas de puntos de A combinados con B que estén aquí dentro, sí que forman parte de la relación. ¿De acuerdo? Un ejemplo, ¿eh? un ejemplo que ya, ya iremos viendo a lo largo del curso, pero eh, un, uno muy concreto es, en números reales, pues el, el hecho de ser mayor. ¿Eh? El, el, el concepto ser mayor es una relación. ¿Eh? Yo, yo cojo parejas, digamos ¿no? que que si yo cojo ahora todos los números reales aquí y todos los números reales aquí, trazo la línea recta que marca el x igual a x2 igual a x1, x2 aquí, x1 este, este eje, estos puntos de aquí serían los puntos que llamamos de x2, de la recta x2 igual a x1, son los puntos que son el mismo número, ¿no? El 1, 1, el 2, 2, el 3, 3, el menos 1, menos 1, etc. El 0, 0, ¿vale? Bien, si decimos que el, la relación es ser mayor, fijaos que en eh, las parejas que representan el que sea mayor, el, el término, el segundo término de, de, de la pareja de valores del producto cartesiano, el hecho de ser mayor estarán aquí. Todos los puntos que están aquí son puntos, ¿eh? Eh, que son parejas de puntos, en definitiva, pero son puntos del, del producto cartesiano, pero son parejas de puntos, un punto de x1. Y un punto, en este caso, número, un número de x1 y un número de x2, que siempre tendremos la relación que eh, es el, el x2, el que está en la segunda posición, el que forma parte del, de, la, de, la, de la representación del segundo eje, siempre será mayor que el del eh, x1. ¿eh? Fijaos, por ejemplo, aquí tendría el 1, 2, ¿no? por ejemplo, o aquí, este punto de aquí, a lo mejor sería el 2, eh, 3. Fijaos, el 3 es mayor que el 2, aquí, en este punto de aquí, el 2 es mayor que el 1, porque este punto de aquí sería el 1, 2. ¿eh? Y aquí pues, habría el 0, 4, ¿eh? y así sucesivamente. ¿eh? Todos los puntos delimitados, así en rojo, todos, toda esta parte de aquí, toda esta, toda esta zona de aquí, eh, es, están en, re, en esta relación, tienen esta relación, el ser mayor. ¿eh? el ser mayor, son parejas de puntos, que eh, eh, el segundo elemento de, 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 esta, de este binomio, de, este, de estos dos valores ¿no? eh, eh, que representan el producto cartesiano, el segundo es mayor que el primero. Bien, eh, ¿qué es una función? Esto sería una relación, el concepto de definición de relación. ¿eh? Hemos definido qué es una relación, un subconjunto de un producto cartesiano de dos conjuntos. ¿Qué es una función? Que serán las relaciones que vamos a ver con más frecuencia, porque una función es una relación. ¿Mm? Por lo tanto, es un subconjunto del producto cartesiano de dos conjuntos. ¿De acuerdo? Partimos de esta base. Una función, toda función es una relación, pero no toda relación es una función. Ahora veremos que esto de aquí es una relación, pero no es una función. Para que sea una función, por ejemplo, he dibujado esta de aquí. ¿eh? Todos tenemos este concepto, lo conocemos, ¿eh? por lo tanto, estoy repasando ¿eh? todo esto en gran parte, tal vez el concepto de relación en el bachillerato no se vea, ¿eh? pero el concepto de función sí, ¿eh? desde, desde la ESO seguramente. ¿eh? El concepto de función es un tipo especial de relación que consiste en lo siguiente: es un subconjunto que está formado por parejas de valores, de A y de B, pero con una condición: que para cada pareja donde haya un valor de A, solo solo estará emparejada con un solo valor de B. O sea, si, eh, eh, por lo tanto, visto de esta manera, tan, el producto partesiano de A y de B, ya veréis que este conjunto y este son, no son simétricos, son, son dos eh, conjuntos que incluso tienen nombre diferente, como ahora os recordaré, pero este conjunto, eh, los elementos de, de las parejas que forman parte de la función, siempre ve, veis, eh, este, aquí, tengo aquí, en este, en, este, en este ámbito de la función, eh, tengo una pareja de valores, uno de A y otro de B. Pero ya no hay más, veis, que en esta, en esta línea vertical ya no hay más. Pero es que en ninguna, veis, como en ningún caso, en ningún caso la función hace un movimiento así ¿eh? que, que permitiera que a un valor de a le tocaran varias imágenes esto sería una relación pero no sería una función para que sea una función todo elemento del conjunto a que está en esta posición que normalmente lo representamos en esta posición no hubiéramos podido hacer al revés pero normalmente ponemos este conjunto que llamamos el conjunto de partida o, el, o le llamamos el dominio de la función el conjunto dominio a tiene que tener una única ¿eh? un único representante en el conjunto que llamamos codominio o el concepto o el, con, sí, el conjunto codominio. ¿eh? ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, muchas veces lo representamos de esta manera, de forma general, decimos que una función es una, una relación, porque es una relación, que a todo elemento de A, de A, mayúscula, llamamos X, en ¿eh? general, X, ¿eh? Mm, le asignamos un elemento, que le llamamos f de x, de b, y solo uno, solo uno, y esto es muy importante, ¿eh? Eh, Estos gráficos de b nos los recordaréis desde, desde, casi desde primaria, ¿no? Eh, bueno, pues yo tengo un conjunto que llamamos el dominio, ¿eh? Fijaos que no, no es intercambiable, o sea, ya ver, hablaremos cuando hablemos de funciones inversas de qué, en qué casos podemos invertir ¿eh? la función, pero eh, en este caso fijaos, yo tengo este que es el conjunto dominio A, este A, que parte solamente una flechita, ¿veis? Solo llega un val, una flecha a los elementos del conjunto B, que los he identificado como figuras geométricas para diferenciarlo. Este se proyecta aquí, este se proyecta aquí y este se proyecta aquí. Esto es una función. Todo elemento de aquí, de este conjunto dominio, le eh, asignamos un elemento y solo uno del, del conjunto que llamamos eh, codominio. Co Fijaos que en, en ejes de en, en producto cartesiano lo podríamos representar así: ¿no? el 1 va a parar a la, al cuadrado, el 2 va a parar al triángulo y el 3 también va a parar al triángulo. Al círculo no llega nada. Bueno, no, for, no, no forma parte de lo que llamaremos el recorrido de la función o la imagen de la función, ¿no? Vale. Pero esto, bueno, de la misma manera que a veces tendremos un conjunto donde algún elemento, un conjunto de partida, en algún elemento no tiene imagen. Bueno, pues, pues entonces buscaremos el dominio de la función y llamaremos definiendo el dominio. Cuando decimos dominio queremos decir todos los elementos que tienen imagen, ¿eh? que tienen su correspondiente valor asignado, su relación ¿eh? con un y solo un elemento del conjunto que llamamos codominio, ¿eh? ¿de acuerdo? Bien, por lo tanto, si, obviamente, si del 3 partiera una flechita que fuera al, al círculo, ya no sería una función, ¿veis? O si yo aquí, ¿eh? aquí, si del 3 partieran dos flechas, una que va al triángulo y otra al círculo, pues aquí tendría otro puntito aquí, rojo, y esto ya no sería una función, sería una relación, obviamente, porque sería un subconjunto del producto cartesiano que no cumple la condición de función. Entonces sería una relación, automáticamente pasa a ser una relación. Por lo tanto, repito, toda función es una relación, pero no toda relación es una función. ¿Sí? Por lo tanto, tanto la relación como las funciones son subconjuntos del producto cartesiano de dos conjuntos. Y el producto cartesiano precisamente es lo que llamamos el dominio y lo que llamamos el codominio. De, eh, de la función, en el caso de que sea una función. ¿De acuerdo? Bien, funciones. Esta, este curso va a ser un curso centrado en estas nociones, estas esta nociones de relación y sobre todo del concepto de función. Porque de alguna manera, ¿m? el concepto de función ya veréis cómo va a permitirnos unificar todos los conceptos que, o prácticamente todos los conceptos que se suelen manejar en matemáticas. ¿M? O sea, muy importante. Este es un curso de matemáticas, pero, digamos, focalizado en unificar todo un mundo diverso y complejo de conceptos que manejamos en matemáticas a través de una columna vertebral, el concepto de relación y el concepto de función, que como veis... Forma parte esencial de las matemáticas, porque hemos dicho que la matemática es la ciencia y la ingeniería la de las relaciones y de las funciones. Bien, por lo tanto, estamos realmente en el núcleo, en lo que podríamos llamar el núcleo de la matemática. Y por lo tanto, ya veréis cómo, a partir de muchas cosas dispersas que conocéis del mundo de la matemática, van a quedar unificadas, van a quedar, yo diría, incluso simplificadas, si las vemos a través de este hilo conductor, que es el concepto de relación. Y especialmente de función, porque sobre todo lo que manejamos es funciones o, o relaciones que son funciones en matemáticas. ¿Mm? Os pongo unos ejemplos de funciones que iremos estudiando a lo largo del curso, no os preocupéis. ¿eh? Ya veréis que eh, el, el curso va a estar montado a base de estudiar funciones. ¿Mm? Un, lo haremos dentro de, una, de, de algún vídeo. Os. os Hablaré de un herbario de relaciones y de funciones. ¿eh? Y este herbario de relaciones y funciones va a ser nuestro, nuestros, los objetos que vamos a manejar, ¿eh? los objetos que vamos a utilizar, que son los que utilizamos en matemáticas, en definitiva, manejamos funciones y relaciones, especialmente funciones, repito. Pero eh, lo que vamos a ver es toda una serie de conceptos, los vamos a ver a través de este hilo conductor, que es el concepto de relación y especialmente el concepto de función. Por ejemplo, ejemplos de funciones, fijaos. Pues la función x cuadrado, esta parábola que todos conocemos, que sabemos representar, que es eh, la, 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 eh, lo que llamamos un polinomio de segundo grado, que en este caso la función x al cuadrado. Bien, la función esta de aquí, esta es una, es una función que conocemos desde muy pequeñitos, ¿no? que es la función suma. Dos valores, pues eh, eh, a dos valores le representamos la suma de los dos valores. Pues al 3 y el 5, ¿qué asignamos? Pues el 8. Al 2 y al 8, ¿qué asignamos? El 10, ¿veis? 2 y 8, la suma, 10. 5 y menos 5, ¿qué le asignamos? El 0, ¿no? Que es la suma, 5 menos más menos 5, 0. 3 y 10, 13, ¿veis? Esto es una función. Eh... El concepto de determinante que los que estéis en bachillerato ya seguramente habéis manejado. Esto, ahora, el dominio es una matriz de 2x2 dos dos. y hablaremos en sucesivas clases, en sucesivos vídeos, eh, del de concepto de matriz. Bueno, pues aquí tengo cuatro números, cuatro números, que los he simbolizado de forma general como... Como x con subíndices diferentes para distinguirlos, son cuatro números que potencialmente son diferentes. Bueno, pues le asignamos como función un número, esto es un número, que es el producto de este por este, el producto de este por este y la resta. Y esto, ya sabéis que es el determinante de una matriz 2x2. Esto es el valor que llamamos determinante de esta matriz. Esto es una función, una función que a un elemento, ¿eh? Del dominio y solo, y a un elemento del dominio solo le asignamos un elemento del codominio, que en este caso el codominio será el conjunto de los números reales. Y el dominio, obviamente, serán las matrices dos por dos. Aquí el dominio son parejas de números. ¿eh? Y el codominio es eh, el, el, el conjunto de los números reales. Aquí el dominio son los reales y el codominio también son los reales. Ya, ya iremos viendo. No os preocupéis porque haremos eh, en, Seguramente la próxima clase ya, el concepto de conjunto, qué conjuntos manejamos en matemáticas y aparecerá, pues, pues conjuntos, ya veréis, eh, no solo de números, sino también de matrices, conjuntos de funciones, etc. Una, una función también que, que a lo mejor no, no la habéis visto nunca escrita de esta manera, pero esto es la función derivada. A una función, mediante otra función, le asigno una función. A una función, a g de x, le asigno su derivada. Normalmente la simbolizamos como g' de x. Y esto es una función y es la función derivada. A una función le asigno una función. A x al cuadrado le asignaré 2x, que es la derivada de x al cuadrado. Y a la función e elevado a x le asignaré e elevado a x, que es la derivada de e elevado a x. ¿Eh? La, in la integral definida entre 0 y 1 también la podemos ver como una función. Ahora, una función que va de un conjunto de, de funciones. El dominio son funciones y el codominio son números, porque esto es un número, ya lo sabéis, ¿eh? los que estéis en bachillerato. ¿vale? Esto es un número. ¿Eh? Esto de aquí, fijaros, a cuatro números le asigno qué? El promedio. ¿Veis? Esto es una función. Y es una función que llamamos, podemos llamar función estadística. Es uno de, las, de los estadísticos más importantes que hay en estadística. Y un estadístico no es ni más ni menos que una función. Siempre digo que una de las cosas más apasionantes de la estadística es que tiene el nombre ¿eh? de la estadística estadística. Eh, tiene como nombre el instrumento fundamental de un estadístico que son los estadísticos, que son funciones. Son funciones que a partir de una muestra de valores, en este caso cuatro valores, yo le asigno un número que es la media. Es el estadístico más sencillo que hay, más obvio, ¿no? Y más utilizado también seguramente. Pero hay muchos estadísticos. Los estadísticos manejamos estadísticos, trabajamos con estadísticos. O sea, un estadístico es un profesional de la estadística, pero al mismo tiempo también es un instrumento, o yo diría, es el instrumento fundamental de un profesional de la estadística. Fijaos, profesión y instrumento principal tienen el mismo nombre, estadístico. Tiene, es polisémico, tiene dos sentidos estadístico, un profesional que se dedica a la estadística, estadístico una función que a N valores le asigno un valor. Esto es una función, ¿de acuerdo? Y esta función también, esto también es una función, una función muy curiosa que es una función que a una pareja de valores le asigno a este valor de aquí, que son dos valores también, o sea, a a Producto cartesiano, ¿eh? a un producto cartesiano de, de valores, ¿eh? a, a valores que son producto cartesiano, le asigno también parejas de valores, o sea, un producto cartesiano. Por lo tanto, va a ser una función que irá a parar del de plano a otro plano, y ya veréis, la veremos esta función, que es una función que lo que hace es, es rotar, todos los puntos van rotando como, ¿eh? como, ¿eh? como, como las agujas de reloj, no van, van girando. ¿eh? En este caso, al en el sentido contrario, porque este es un giro que va hacia la izquierda, ¿eh? que lleva los puntos de, de, de este plano a este plano, pero con un giro en concreto de, de 90 grados. ¿Mm? Ya lo veremos, esta función la veremos. Pero en todo caso, os he querido mostrar tipos de funciones muy diferentes, porque aquí hemos manejado una función que conocéis desde la ESO seguramente, o desde primero de bachillerato, una función parabólica. Esta es una función que ya, a lo mejor en bachillerato ya la habéis visto, pero es una función que es la suma, la función suma, que es una función que va del plano de parejas de valores a, a la recta real, a, a la recta de números, porque a cada pareja le asigno un número. Aquí ya tengo una matriz, pero va a parar a números. Aquí tengo una función que va a otra función, una función que va a un número. Cuatro números o, o n números, porque esta media puede mostrar en lugar de cuatro valores podría ser de diez una serie de números, n valores, una, lo que llamamos en estadística una muestra, a una muestra, a n valores, le asigno un único valor, que será la media muestral en concreto. Y aquí, un giro de los ejes, un movimiento giratorio de, de, de puntos. Bien, acabo. En matemáticas manejamos muchos conceptos. Seguro que si ahora yo os pidiera, a cada uno de vosotros que me estáis escuchando, Haz un listado de, de palabras que, que forman parte del, del campo semántico, ¿no? que se suele llamar en literatura o en, en, en lengua. En lengua ¿no? eh, el campo semántico de las matemáticas, pues diríamos operación algebraica, ecuación, función, función inversa, derivada, integral definida, integral indefinida, primitiva, sucesión, serie, eh, área, volumen, sistemas de ecuaciones, sistemas... El sistema homogéneo, matriz determinante, rango de una matriz, matriz inversa, sistema compatible determinado, sistema compatible indeterminado, sistema incompatible Límite por la derecha, límite por la izquierda, continuidad de una función, función exhaustiva o exhaustividad inyectiva, eh, biyectiva, recorrido de una función, un polinomio, un raíz, de, raíz de un polinomio, punto de inflexión, máximo local de una función, máximo lo, mínimo local de una función, matriz diagonal, matriz semejante, base de, de un espacio o de una matriz función lineal, función no lineal, ecuación diferencial, todo esto son, y muchos más conceptos que podría haber escrito, son conceptos que manejamos en matemáticas. Pues todos estos conceptos, todos y más, ¿eh? los veremos en este curso a través de un hilo conductor, el concepto de relación y el concepto de función. Ya veréis que todo se va situando de una forma como mucho más sencilla, como mucho más organizada, como mucho, mucho más significativa. Cuando se ve todo, todo como instrumental necesario para manejar funciones. Y que estas funciones son muy diferentes. He visto que son cosas completamente diferentes, ¿eh? Pero, y cada una tiene su, sus peculiaridades. ¿eh? Como, como no es lo mismo estudiar un, un ser vivo que una empresa, o que estudiar un planeta, o un sistema solar, un sistema planetario, o, o, o estudiar, yo qué sé, un. un, un un, un, un reloj por dentro, no, son, son instrumentos diferentes, todos son entidades, digamos, todo esto son funciones, pero cada una va a tener su lenguaje peculiar. ¿eh? Y nosotros vamos a ver un herbario muy variado de funciones a través de los cuales iremos solidificando, darles, dándole sentido a todos estos conceptos que no dejan de ser conceptos que nos van a permitir eh, sabernos mover con estas funciones. ¿eh? sabernos mover con esas funciones y en algún caso con alguna relación pero sobre todo con funciones porque en, en matemáticas sobre todo manejamos funciones que son relaciones ¿eh? repito pero son relaciones un poco especiales que le llamamos funciones ¿de acuerdo? bien pues con esto mmm, acabamos y continuaremos en el siguiente vídeo ya eh, introduciéndonos en en, en tipos de conjuntos, en tipos de conjuntos que manejamos en matemáticas, y de esta manera ya prepararemos el terreno para empezar a ver este herbario de funciones que nos va a permitir movernos en, en esta diversidad de paisajes y de, eh, de, que, que, que nos encontramos en, en eh, el mundo de las matemáticas. Pero todas, todos estos paisajes unificados a través del concepto de eh, relación y, de, eh, y especialmente del concepto de función. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias.